39, 40, 41, 42, 43. Identifican restos de Cristian Rodríguez, sí, estudiante del caso de Ayotzinapa. Pero el lugar no coincide con la versión del gobierno, que empezó en el basurero y hoy termina en la barranca. Ni basurero ni Río San Juan fabricaron pruebas y confesiones ilógicas. Sí. 6 años estuvimos con esa verdad, perdón, con esa mentira histórica. Orden de aprehensión ex servidores por delitos que no investigó la Procuraduría. En un proceso lleno de contradicciones, hoy huyen de la justicia los que según la impartían. No es noticia pasada, sigue presente. Familias desconsoladas, familiar ausente. La noche de Iguala nos hace apretar los dientes. Es un invierno en los polos, esa noche es para siempre. Ayotzinapa ya se empieza a aclarar. Es lo que pasa cuando sí hay voluntad. Le hicieron culto a su verdad histórica y ahora pasan a la historia por ocultar la verdad. Ayotzinapa ya se empieza a aclarar, es lo que pasa cuando si hay voluntad. Le hicieron culto a su verdad histórica y ahora pasan a la historia por ocultar la verdad. La justicia no es ciega, se venda los ojos, se inclina hacia el lado más rentable. Que si revoltosos, que si parte de los rojos, quisieron convertir a las víctimas en culpables. A veces se dificulta observar la línea que divide al servidor del criminal, pues siempre desaparecen al que empieza a molestar. No son de Ayotzinapa, pero es su escuela normal. Hace falta darle paz a las familias, buscar a los culpables para que se haga justicia. No inventarse una versión definitiva. Antes cerraron el caso, pero abrieron más la herida. Antes de este hallazgo hubo alguno, Alexander fue el primero, Yosibani no es seguro. Encontrar a Cristian da esperanza en el futuro, aplaudiendo y trabajando, nos faltan 41. Ayotzinapa ya se empieza a aclarar, es lo que pasa cuando si hay voluntad. Le hicieron culto a su verdad histórica y ahora pasan a la historia por ocultar la verdad. Ayotzinapa ya se empieza a aclarar, es lo que pasa cuando si hay voluntad. Le hicieron culto a su verdad histórica y ahora pasan a la historia por ocultar la verdad.